Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Vamos a ganar por las buenas o por las malas, así dice Maduro. Venezuela debe celebrar elecciones presidenciales este año, pero la inhabilitación de la opositora María Corina Machado ha aumentado la tensión. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente Nicolás Maduro, que se espera que busque un tercer mandato en los comicios presidenciales de este año, aseguró este domingo en Caracas que va a ganar por las buenas o por las malas. El equipo gana, vamos a ganar por las buenas o por las malas, así dijo Maduro en un evento del 32 aniversario del fallido golpe de estado del 4 de febrero del 92 contra el expresidente Carlos Andrés Pérez y liderado por Hugo Chávez, de quien Maduro es sucesor designado. Según un acuerdo de octubre firmado en Barbados contra el régimen y la oposición, las elecciones debían celebrarse en la segunda mitad de 2024 con la presidencia de observadores internacionales. Además, la justicia debería permitir que potenciales candidatos potenciales como María Corina Machado apelen su inelegibilidad. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia confirmó la semana pasada su inhabilitación. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. ¡El pueblo de Venezuela! ¡Que vivan los combatientes del 4 de febrero! Inmensa, descomunal y mollejúa movilización de la furia bolivariana. He estado viéndolo desde anoche, en la madrugada, en la mañana, y sigue llegando, y bajaron, y llegaron, y bajaron, y llegaron el pueblo de la furia bolivariana contra la oligarquía apátrida. Inmensa movilización que todavía, desde por allá de la avenida Andrés Bello, desde por allá del 23 de enero, se moviliza en ensayo general para garantizar la paz, para garantizar la patria, para garantizar la unión nacional. Quiero hoy, a 32 años del 4 de febrero de 1992, elevar nuestra vista al cielo y decirle: gracias, comandante Chávez, gracias por tu rebeldía, gracias por tu valentía. ¡Que viva Chávez! Y donde esté, nuestro comandante está con nosotros. Hoy en la noche, cuando lleguen a su casa, prendan una velita, pongan una foto de Chávez, le rezan un Padre Nuestro y le dan las gracias para llenarlo de la luz y las bendiciones del pueblo, porque Chávez está con nosotros. Está con su pueblo. Su fuerza de las ideas, su espíritu inmortal, está presente con su pueblo. Está presente con sus mujeres, con su juventud, con su milicia, con su clase obrera, con los cultores. Ustedes saben que todas estas fechas son muy, muy, muy emocionales. Cuando llegué y escuché la canción Bajaron, se vienen todos los recuerdos de tantas luchas, ¿verdad? Cuando uno escucha esa canción. Pero hoy, porque para uno cada momento es musical, hoy amanecí, compañeros del 4 de febrero, un aplauso a los combatientes del 4 de febrero de 1992, al comandante Francisco Javier Alas Cárdenas, presente.
Ahí vi al Chivo en el acto de del cuartel de la montaña. Uno dice, hoy amanecí con una canción. Temprano, pensativo, viéndolos a ustedes llegar a Caracas, viendo la furia bolivariana. Y no sé por qué. Tenía en la canción Padrino López, Hernández Lares, generales y almirantes de la patria, Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nahum, hoy tenía una canción aquí en el oído, en este amanecer del 4 de febrero de 2024, 32 años después. El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Oligarcas temblad, viva la libertad. Oligarcas temblad, viva la libertad. ¡Ezequiel Zamora! ¡Que viva la Revolución Popular de Zamora! El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Oligarcas temblar, pierden su claridad. Oligarcas temblar, viva la libertad. Oligarcas temblar, viva la libertad. Aviva las candelas del viento marinés, aviva las candelas del viento marinés, y el sol de la victoria alumbra en Santa Inés. Oligarcas temblar, viva la libertad. Oligarcas temblar, viva la libertad. Liberales en recia multitud, marchemos liberales en recia multitud, a romper la cadena de mil esclavitud. Oligarcas temblar, viva la libertad. Oligarcas temblar, viva la libertad. La espada redentora del general Zamora. Ezequiel Zamora, ¡viva! ¡Que viva la Unión Cívico-Militar Perfecta! ¡Viva! ¡Que viva también! Y ese himno lo tenemos en la sangre. Ese himno lo tenemos en la sangre. Y con ese himno marcharon los combatientes del 4 de febrero en su rebelión popular contra la oligarquía y contra el imperialismo norteamericano. Fue una rebelión popular y fue Venezuela el epicentro de la gran rebelión del pueblo y del ejército libertador contra el proyecto colonizador del imperialismo en la década de los 90. Empezaban los años 90. Es más, podría decir, no había empezado los años 90, cuando se trató de imponer en Venezuela el modelo colonialista neoliberal del Fondo Monetario Internacional. Y aquel 27 y 28 de febrero de 1989, bajaron, y bajaron, y bajaron, y el pueblo en las calles le dijo, en rebelión popular,
no al paquetazo del Fondo Monetario Internacional. Y apenas empezaban los años 90 y otra vez, como hace 200 años, Venezuela en la vanguardia, aquel 4 de febrero de 1992, la rebelión militar encabezada por nuestro comandante Chávez dijo: ¡abajo la oligarquía! ¡Abajo el imperialismo! ¡Ha llegado otra vez la revolución de Bolívar, de los libertadores! Y así fue, llegó Bolívar con su causa, con su bandera. Una rebelión antioligárquica y antiimperialista. Ese día, yo lo recuerdo, los que estábamos más o menos ya creciditos lo recordamos. Levanten la mano los que recuerdan ese día. Bajen las manos los que no lo recuerdan porque no habían nacido o que eran muy pequeños. Levanten, levanten. Estamos mitad y mitad. Yo tenía 29 años. Era un chamo, pero ya militante revolucionario. Vivía en la parroquia El Valle. No, miento. Vivía en Caricuao, en la UD6, al frente de la estación zoológico. ¿Ustedes la conocen? En el piso 6, UD6, apartamento 9. Saludo a mis vecinos de Caricuao por allá. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.